Si apenas estoy comenzando en el mundo del trading y de las inversiones, ¿cómo debo hacer mi primer análisis técnico? ¿Cuáles son las variables en las que me tengo que enfocar? ¿Cuál es el tipo de análisis que debo realizar? ¿Cuáles son las preguntas que debo responder? Estas son las cuestiones que a lo largo de este video intentaremos responder. Este video es imprescindible si este es tu momento, si apenas estás comenzando, si quieres aprender a gestionar tu capital y estás observando en las bolsas de valores una oportunidad. Entonces quédate hasta el final y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos tutoriales te están aportando valor, si con ellos estás aprendiendo, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestro contenido en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Tú eres una pieza fundamental en nuestro proceso de crecimiento. Y es que además, si te suscribes, si das pulgar arriba y si compartes, esa será una clara señal de que estamos haciendo algo que aporta valor a esta comunidad y por lo tanto nos esforzaremos por mejorar cada vez aún más. Ahora sí, como dije al principio, este video está dedicado a aquellas personas que apenas están comenzando, pero incluso también está dedicado a aquellas personas que creen que saben, que tienen experiencia, que ya han realizado operaciones, pero que de momento los resultados no le acompañan. Si es así, te sugiero que abras tu mente, porque probablemente si los resultados todavía no te acompañan, es porque en alguna parte de tu análisis te estás equivocando. Y si el análisis falla, entonces probablemente el método que estás utilizando para tomar decisiones está fallando y eso es lo que no te permite conseguir los resultados. Pues a continuación me enfocaré en explicar de manera muy clara, de manera muy sencilla, con un lenguaje que sea entendible para cualquiera de nuestros seguidores, para que comprendan claramente cómo debería ser su primer análisis técnico. ¿Qué componentes debería tener? ¿Cuáles son las variables que debería incluir? Y si alguno de los factores que ahora, que a continuación te intentaré explicar, los desconoces, no los comprendes o incluso nunca los habías escuchado, entonces mi sugerencia es que te dediques a eso, a comprenderlos, a estudiarlos y a profundizar en tu conocimiento, porque lógicamente entre más entendemos, estamos reduciendo los riesgos y los riesgos de pérdida. Vamos a hacerlo muy sencillo y muy simple. Esto es un gráfico de precios. Cuando nosotros observamos un gráfico de precios, tal como este que yo estoy observando en este momento, que se trata del índice Standard & Poor's 500. Cuando nosotros observamos el gráfico de un activo que es de nuestro interés, y lógicamente, para poder convertirse en un activo que es de tu interés, debes responder por anticipado algunas preguntas que son más de análisis fundamental, que no hacen parte del objetivo principal de este video, pero que sí hemos intentado responder en videos anteriores. Entonces, te sugiero buscar en la biblioteca de Invertir Aprendiendo aquellos videos en los que realizamos análisis fundamental para que tú puedas llegar a responder a la pregunta, ¿cuáles son mis objetivos de inversión? ¿Cuáles son los tipos de activos que se acomodan mejor a mi perfil de inversión? Una vez respondidas estas preguntas, podemos llegar a estos activos que son nuestro objetivo y a partir de allí comenzamos nuestro análisis técnico y nuestro análisis gráfico, que es el punto en el cual nos encontramos en este momento. Entonces ya tenemos el gráfico del activo que es de nuestro interés y vamos a utilizar como ejemplo al índice bursátil Standard & Poor's 500. Y recordemos siempre lo siguiente, cuando nosotros realizamos análisis técnico y análisis gráfico, estas dos herramientas de análisis nos deben servir para responder dos preguntas que son importantísimas y por favor anótalas en alguna parte. La primera pregunta que nos debemos hacer y responder es,
¿cuál es la tendencia actual de los precios? Esta pregunta, responder esta pregunta es importantísima, porque cualquier transacción que nosotros realicemos en los mercados debe ir en la dirección actual de los precios. Debo saber, debo definir, debo establecer de manera muy precisa si en este momento del tiempo la tendencia de los precios es claramente alcista o si es claramente bajista o si nos encontramos en un momento de lateralidad. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer y responder es la siguiente. En este preciso instante, ¿los precios se encuentran sobrecomprados o los precios se encuentran sobrevendidos? Esta pregunta es muy relevante porque, lógicamente, cuando decimos precios sobrecomprados, nos estamos refiriendo a aquel nivel de precios en el cual no deberíamos comprar, porque en ese preciso instante estaremos pagando una prima muy alta en el precio y es justo allí o estamos muy cerca de un retroceso en los precios. Entonces, debemos evitar comprar en zonas de sobrecompra, pero también debemos evitar vender en zonas de sobreventa. Para evitarlo, tengo que responder a esta pregunta. ¿En este momento los precios se encuentran sobrecomprados o se encuentran sobrevendidos? Entonces, ya tenemos las dos preguntas más importantes que nos tenemos que hacer y esto nos llevará a tomar las mejores decisiones, ya sea que nuestra estrategia sea de inversión o ya sea que nuestra estrategia sea de trading. Y para explicarlo un poco mejor, vamos a observar un poco más atrás en este marco de tiempo. Esto es un gráfico diario. Vamos a observar un poco más atrás lo que ha ocurrido con el índice Standard & Poor's 500. Por ejemplo, desde finales del año 2018, que fue cuando tuvimos el inicio de este nuevo movimiento alcista. Observen que cuando yo hago la pregunta, ¿estamos ante una tendencia alcista? Durante todo este lapso del tiempo, la respuesta era sí, estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué la tendencia era sí, estamos ante una tendencia alcista? Porque observen que esto es un mínimo, esto es un retroceso y toca mínimos para ese momento, pero este mínimo es superior a este mínimo anterior y este mínimo es superior al mínimo anterior y ese mínimo es superior a este mínimo anterior. Y así también este mínimo es casi igual, pero es superior a este mínimo. Este mínimo de aquí es muy parecido a este, pero sigue siendo superior. Este mínimo es superior, este mínimo es superior. Este mínimo es superior, este mínimo es superior, este mínimo es superior. Y ahora, en este preciso instante, aquí, durante esta caída, este mínimo era inferior, este mínimo era inferior, este mínimo de aquí fue inferior y este mínimo fue inferior a los anteriores y así sucesivamente. Entonces, pero me quedo con este periodo de tiempo. Aquí era bastante fácil llegar a la conclusión de que la tendencia era claramente alcista. Y cuando nosotros somos capaces de responder a la pregunta acerca de si la tendencia es alcista o es bajista, y la respuesta es, en este instante, en este momento del tiempo, la tendencia de los precios sigue siendo claramente alcista, entonces, cuando tenemos ese tipo de respuestas, ya sabemos que todos estos retrocesos son oportunidad de compra. Todos estos retrocesos son oportunidad de compra, oportunidad de compra, oportunidad de compra, oportunidad de compra, 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 compra. Y aquí, cuando los mínimos rompieron el mínimo anterior, ya no fue oportunidad de compra, porque primero rompió este nivel de soporte, lo rompió por debajo, y después rompió la clavicular que era esta y nos metía en tendencia bajista. Pero fíjense, cuando yo llego a la conclusión, a través del análisis gráfico sobre todo, de que la tendencia de los precios es claramente alcista, independientemente de que mi estrategia sea de inversión o que mi estrategia sea de trading, independientemente de eso,
todas mis transacciones deben ser de compra. Y esto también lo que quiere decir es que aunque mi estrategia sea de trading, es decir, sea una estrategia de muy corto plazo, yo debería evitar realizar cortos. Debería evitar realizar cortos. Para los que no entiendan qué son cortos, los cortos son operaciones de venta que intentan beneficiarse de un retroceso en los precios. Pero si yo he determinado que la tendencia es alcista, realizar una operación corta, aunque en este preciso instante los precios me muestren un retroceso, es operar en contra de la tendencia principal y eso, por supuesto, pone mis probabilidades en contra, pone las probabilidades en nuestra contra. Es decir, que existe una alta posibilidad de que esa transacción salga fallida o de que nos genere pérdidas e incluso graves pérdidas. Entonces, para esto me sirve responder a la primera pregunta. En este momento del tiempo, ¿los precios tienen una tendencia alcista o bajista? Listo, ahora vamos a la segunda pregunta. Y para eso vamos a borrar lo que acabamos de dibujar anteriormente. Vamos a suponer que estamos justo en el momento de la caída. Yo acabo de decir que si llegamos a la conclusión de que la tendencia de los precios es alcista, todas las transacciones deberían ser de compra. Entonces, por antonomasia, si llego a la conclusión de que la tendencia de los precios es bajista, todas las operaciones que yo realice durante la tendencia bajista deben ser de venta. Esto lo que quiere decir es que recuperaciones como por ejemplo esta, estos repuntes técnicos deben ser utilizados para vender y estas ventas deben ser para maximizar el beneficio que puedo obtener hasta ese momento o para reducir la pérdida que hasta ese momento tengo en mis operaciones largas o para ponerme corto en el mercado si es que mi estrategia es de trading y es una estrategia bajista. Pero entonces, la segunda pregunta es, en este momento del tiempo, ¿los precios están sobrevendidos o están sobrecomprados? Si los precios están sobrevendidos, yo debería comprar, incluso aunque la tendencia sea bajista. Y por el contrario, si los precios están sobrecomprados, yo debería vender, incluso aunque la tendencia sea alcista. Pero esto tiene matices que ahora mismo no voy a explicar porque no me darían los tiempos. Que si tú los quieres comprender y si quieres profundizar, mi invitación es a que realices nuestro seminario Cómo Invertir en Bolsa para No Expertos. Durante más de 20 horas, que es la duración de este seminario, te explico todos aquellos matices que debes incluir dentro de tu estrategia para que seas capaz de tomar decisiones de una mayor calidad. Entonces, si estamos en sobreventa, podría decidir realizar una compra incluso aunque la tendencia sea bajista. Recuerden que dije anteriormente que si la tendencia es alcista, solamente debo realizar operaciones de compra. Y si la tendencia es bajista, solamente debo realizar operaciones de venta. Lo que quiere decir es que no debo realizar transacciones en contra de la tendencia. Pero cuando respondo a la segunda pregunta, en este momento del tiempo, los precios están sobrevendidos. Si encontramos esa sobreventa, puedo tomar la decisión de comprar. Pero observen que cuando compro aquí, estaría negando la primera norma que dije en la primera pregunta, que es no debo realizar transacciones en contra de la tendencia. Porque esto sería una excepción a la regla. Porque cuando yo identifico niveles de sobreventa, ese es un punto de máxima oportunidad financiera. Y lo mismo, cuando yo estoy en una tendencia alcista e identifico que justo aquí, que justo en este momento, que justo en esta cresta de la ola, los precios están sobrecomprados, eso sería un nivel de oportunidad financiera en el sentido de vender, porque allí muy probablemente maximizaría mis beneficios en el caso de que ya viniese largo beneficiándome de la tendencia alcista previa. Entonces ya lo saben, si estamos en una tendencia alcista y llegamos a niveles de sobrecompra,
no sería una mala idea vender, pero conociendo los matices, es decir, conociendo las reglas para reducir al máximo los riesgos. Y cuando la tendencia es bajista e identifico niveles de sobreventa, aquí podría realizar una compra y estaría, por supuesto, operando en contra de la tendencia principal, pero realizaría la compra porque esto es un nivel de máxima oportunidad financiera. Pero vuelvo e insisto, aquí hay matices y aquí existen detalles que ahora mismo no puedo explicar porque no me darían los tiempos. Mi sugerencia es que realices el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos, porque yo ahora no te puedo explicar en 2 minutos lo que me tardo 20 horas explicando en el seminario, porque estaríamos perdiendo esos matices y esos detalles que son necesarios entender para evitar cometer la mayor cantidad de errores posible. Entonces, es así. Debería ser mi primer análisis técnico y mi primer análisis gráfico. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que yo debo manejar a la perfección todas las herramientas de análisis gráfico que me permitan responder a la pregunta de si la tendencia actual de los precios es alcista o es bajista. Y lo segundo es que yo debo dominar todas las herramientas de análisis técnico que me permitan responder a la segunda pregunta, que es: ¿en este nivel de precios estamos sobrevendidos o estamos sobrecomprados? Porque evidentemente, si yo respondo a la primera pregunta y la conclusión es que la tendencia es alcista, pero a continuación respondo a la segunda pregunta en términos de si estamos sobrecomprados o sobrevendidos, y la respuesta es que estamos sobrecomprados, a pesar de que la tendencia es alcista, yo debería evitar comprar, porque lógicamente estaría pagando en el corto plazo un precio excesivo por el activo que es de mi interés. Muy bien, antes de despedirme, quiero invitarlos a un nuevo webinar gratuito que dictaremos este próximo domingo 26 de abril. Si deseas participar en este webinar gratuito, te tienes que inscribir, y esto es, te tienes que inscribir porque las instrucciones de acceso te las enviaremos a tu correo electrónico. Este webinar tiene una capacidad máxima, es decir, una capacidad limitada de asistentes. Mi sugerencia es que te inscribas cuanto antes. Si ya te has inscrito a nuestros webinars anteriores, no te tienes que inscribir nuevamente, porque por default te enviaremos las instrucciones de acceso a este nuevo webinar. Si no te ha llegado, te solicito revisar tu bandeja de spam o de correo no deseado, porque muy seguramente sí te ha llegado. Entonces, si ya te has inscrito a los anteriores, no te tienes que inscribir nuevamente. Si eres nuevo y no has participado en los webinars de entrenamiento anteriores, entonces sí te tienes que inscribir y debes utilizar el link que te dejaré justo aquí debajo o en los comentarios. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un nuevo video de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.